El Kun Agüero hace de las suyas en Estambul. Antes de la final de la Champions de este sábado, el argentino, que es parte del equipo de ESPN, estuvo a pie de campo en el reconocimiento de la cancha por parte de los dos equipos finalistas. Aquí sucedieron varios momentos con el Kun de protagonista, que demuestra el gran rollo que tiene todavía con el City. Cuando estaban en vivo, el propio Guardiola se acercaba a saludar a su exjugador. El estratega catalán bromeó con el argentino, diciéndole que se está llevando a todos a Miami, haciendo referencia al fichaje de Messi. Además, bromeó que el Kun está bronceadito, tremendo reencuentro entre Agüero con Guardiola. Sí. Lo está haciendo muy bien, ¿eh? Preguntas, impecable. ¿Te llevas a todos a Miami? Sí, bueno. ¿Leo está ahí? Estoy recolectando un poquito a todos. Para todos. Estoy recolectando. Estoy contento que haya estado aquí. ¿Te pasaste al hotel o no? Sí, después voy al hotel y bueno, me quedo acá. Le he dicho que salga a calentar, que tiene, ¿no? Que escalfe una... ¿Una mica? No. ¿Una qué? Ven a cenar. Que calientes un poco, ahora, ¿no? Dice que le quiere enseñar a Haaland de cabeza. Yo le digo siempre, ¿viste? Que te dan, digo, hay que tratarlo bien. Es el cambio de color, ¿eh? Moreno. Y, pero viste, estoy en Miami, pa. Estoy en Miami, estoy así... Bueno, dale, nos vemos. Chao, pa. A pesar de estar a horas de la final, Guardiola se ha visto relajado en el entrenamiento y también en rueda de prensa. Cuando fue preguntado sobre las claves de su éxito, aseguró que es rodearse de los mejores, de haber tenido a Messi en su mejor momento y a Haaland ahora. Mi success. Have, ¿para el éxito? Have Messi in the past, have Haaland now. This is my success. Tener a Messi en el pasado, Haaland ahora, eso es lo que da el éxito. Y no estoy de broma. Es la verdad. ¿Y cómo sacas lo mejor de ellos? Let them feel que alone they cannot do it. And let them feel that together we are in a strong team. Dejarles claro que solo no lo pueden hacer, que juntos, con el equipo más fuerte, bueno, pues esa misma idea. Que todos nos sigamos los unos a los otros. Every manager had success in the past, in the present, will be in the future for a long time, is because having a strong cualquier entrenador que haya tenido éxito en el pasado, ahora en el presente o en el futuro, es porque tienen clubes fuertes y los clubes fuertes tienen jugadores excepcionales. Ningún entrenador ha marcado nunca un gol. Y hablando de Erling Haaland, el noruego tuvo una amena charla con el Kun Agüero. Aquí la pregunta es, ¿qué idioma estarían hablando? El Kun entiende el inglés, pero no creo que lo hable, y Haaland no sé si hable español. Por ahí Bernardo Silva se sumaba a la charla, un divertido momento del Kun con sus ex compañeros. Y otro momento que nos dejó esta previa ha sido sin duda la entrevista del Kun Agüero a su compatriota Lautaro Martínez. Agüero deseó lo mejor a Lautaro, pero no mucha, porque le va al Manchester City en esta final. Así fue el divertido momento. Bueno, yo soy del City, pa. Está todo bien, quiero que te vaya bien todo, pero bueno, en la final, o sea, si ganamos 2-1 y haces un gol, ya se va a estar caliente, pero bueno, esto es así, yo voy por el City, ¿vos? ¿Cerramos ahí? ¿O no? No, bueno, pero qué cacho, es un bajón eso, ¿no? Porque viste, es como que, bueno, rompela y después vemos qué pasa. Después vemos, hablamos después del partido. Pero bueno, loco, deseo lo mejor y... Puñal por atrás. Carlitos, no sé si ¿cómo puñal? ¿Pero qué querés que haga, boludo? No, está muy bien. Está pero, nada, igual... Está linda este busito, che. Ah, es remangusi.